A partir de ahora, los turistas que visiten la isla de Roatán, ubicada en el Caribe de Honduras, no podrán llevar sus compras que realicen en los comercios, restaurantes y cafeterías en bolsas plásticas o hacer uso de pajillas, debido a la nueva prohibición que dispuso la alcaldía de ese lugar para seguir conservando uno de los principales atractivos del país centroamericano. La medida ya está dando de qué hablar y en el caso de Nicaragua, las organizaciones ambientales como Reciclanica aplauden este trabajo. En la cual no se dan cuenta que una simple pajilla o popote que le llaman, ¿verdad? Ocasiona daños ambientales, ya que esta pajilla se degrada de 500 a 800 años para que pueda ya esta pajilla convertirse en polvo a los 500 años. ¿Y qué significa? Ocasionar daños ambientales y principalmente ocasionarle, digamos, las muertes a las diferentes especies marinas en nuestro planeta. Aunque este tipo de iniciativa podría implementarse en nuestro país, los expertos señalan que primero es necesario trabajar en fomentar entre los ciudadanos una conciencia ambiental por la falta de cultura que hay sobre el tema. Datos oficiales de Reciclanica indicaron que este año, durante el plan verano, se logró recolectar en las playas 6.639 metros cúbicos de basura, principalmente de desechos sólidos. Usa adecuadamente tus desechos. Si no tienes un depósito cerca donde depositar la basura, el plástico o lo que sea que tú vayas a desechar, llévalo contigo hasta que puedas llegar a un lugar donde puedas desecharlo apropiadamente. Y ese también es un tema de conciencia que mucha gente no tiene. Mucha gente no tiene, digamos, esa consideración de cargar su basura hasta el bote de basura si no lo tiene cerca. La nueva disposición fue posible a la demanda de organizaciones ambientales, movimientos sociales y la población, quienes recogieron más de 53 mil firmas. Ahora la municipalidad de ese lugar estableció multas de hasta 2.500 lempiras para quienes infrinjan la ley. Jimmy Romero, Voz TV.